Estamos al aire. Hola, muy buenas tardes a todos, camaradas. Qué pinche placer tenerlos por aquí compartiendo y viéndonos las caras. En esta ocasión, pues aquí está su camarada Poncho. Tenemos al buen Ian y al Master Saga. En esta ocasión, nuestro DJ Lear no fue capaz de acompañarnos, pero ¿Dónde lo dejaste, pues? pues quién sabe dónde quedó el carnal, güey. Pero bueno, en esta ocasión tenemos el honor, el placer de presentarles a una persona, un personaje bastante, pues, locochón, locochona. En esta ocasión tenemos el honor de presentarles a Alicia Vélez. Esta chica Hola. le ha dado voz a infinidad de personajes que tenemos ahí en nuestra cabecita que seguro ni identificamos. Por ejemplo, está Boo de Monsters Inc. Está la Power Ranger Blanca de Force Steel. Ninja Steel. Ninja Steel, perdóname, perdóname. Infinidad, infinidad de voces. Licha, bueno, primero que nada, creo que tendríamos que hacer un poquito de tiempo para que le fuéramos dando chancecita a la banda de entrar. Pero mientras vamos haciendo este tiempito, platícanos qué andas haciendo el día de hoy. Pues hoy, justo ahorita, hace 2 minutos, vengo saliendo de un masaje improvisado. Yo iba paseando con mi novio por el centro y me dijo, oye, me voy a ir a dar un masaje al rato. ¿Jalas? Y dije, órale, va, ¿a qué hora? 5:30. Chingón, vámonos. Le dije, pues entro, termina y vámonos para afuera porque tengo que estar ahorita con estos chicos. Entonces eso es lo que he hecho hoy. Fui al centro, fui a comprar cosas para una obra de teatro que va a presentar ella. He estado trabajando en la vida que, pues nada, no queda más que trabajar, ¿no? Estamos dándole al doblaje todos los días. Qué Perfecto. fresco. Alicia, muchísimas gracias, muchísimo gusto tenerte por acá. Cuando nos contó Poncho que te iba a invitar, nos volamos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y Gracias. bueno, vamos a tener una plática bien, bien amena esta tarde de sábado que está muy, muy rica. Que creo que es importante mencionar Sí. que esta es una retransmisión, o sea, lo grabamos el sábado pasado. Sin embargo, estamos presentes ahí en redes sociales, por si quieren dejar cualquier comentario, nosotros también vamos a estar comentando por ahí. Y al final vamos a estar presentes para poder presentar el reto Sweet Spot de la semana antepasada y poder dejar el nuevo reto Sweet Spot, ¿va? Exactamente. Y pues sin más, si ya nos ayudaron a compartir, por favor ahí compartan, denle like, denle me gusta. Ahorita les pasamos las redes sociales de todos para que nos puedan seguir. Y pues sin más, Poncho, ¿qué te parece si arrancamos? Perfecto. Creo que la primera pregunta y la más importante es, Licha, para ti, ¿qué significa el doblaje? Súper. Ok. Creo, pues primero que nada, el doblaje en muchos sentidos es la razón por la que yo existo, porque sin el doblaje literalmente yo no hubiera nacido. Mis papás se conocieron en una sala de doblaje donde mi papá estaba dirigiendo un proyecto en el cual mi mamá fue asignada por producción, ni siquiera la había llamado él. Digo, la recomendaron, le dijeron, está Connie Madera, ella es muy buena, órale, va, pónmela. Y llega mi mamá, la vio él y cuenta que decidió en ese momento que ella iba a ser la madre de sus hijos. Para esto mi papá, según no quería tener hijos, le quedaban los niños, ni siquiera podía tener hijos. Y entonces fue a partir de este llamado en el que llegó mi mamá a sus 22 años, que por cierto es la edad que yo tengo ahora. Así que cuidado. A ti, qué cuidado, hombre. Y 22 años después, 25 años después, aquí estamos platicando con ustedes. Entonces, primero que nada, eso. Y segundo, para mí el doblaje ha sido desde, más o menos desde los 12 años, una pasión que tengo, no sé si mi más grande pasión, pero es una actividad que disfruto muchísimo y que además, pues es mi medio de sustento, es de lo que yo vivo, de lo que comen mis múltiples mascotas, de lo que como yo, y para mí es maravilloso que una actividad que de entrada se me regaló,
que yo no pedí, que en verdad lo único que yo tuve que hacer fue tomar la decisión de sí voy a hacer esto y lo voy a hacer bien, pero realmente fue un regalo de la vida que yo haga doblaje y lo agradezco muchísimo. Entonces, todo eso significa. Qué precioso, Licia. Respuesta, Licia. Me encantó tu yo respuesta. Yo esperaba que hubieras dicho así como, no, pues es doblar la voz de un personaje o algo, o sea, en una película. Pero me encantó tu respuesta. Para mí. No, para mí es eso, pero claro, pues es muchas cosas. Es permitir que gente alrededor de todo el mundo, en este caso, alrededor de todos los países hispanohablantes o en América Latina, pues puedan escuchar material de otros países en su idioma, cosa claro, que pues, no es menor. Porque sí, de hecho, cuando estamos platicando toda esta cuestión del colectivo, el colectivo FI, que es un colectivo de arte sonoro, nosotros dijimos, el doblaje es parte del arte sonoro, ¿no? Claro. También, ¿tú justamente lo consideras un arte, tal cual? Yo no sé si un arte como tal, porque a fin de cuentas no estamos haciendo, no estamos creando nada de cero. Uh-huh. Estamos complementando un trabajo que ya se hizo y que ya está completo por sí solo, pero estamos permitiendo que más gente pueda tener acceso a él. Entonces quizá lo consideraría personalmente, y habrá compañeros que difieran conmigo y está bien, yo lo consideraría más una artesanía que un arte. Porque sí requiere técnica, sí requiere precisión, requiere muchas cosas, pero no estamos creando. Entonces. Oye, Alicia, acabas de contarnos la historia de cómo desde pequeña tienes esta parte del doblaje ahí a tu alrededor, pero ¿siempre supiste que quisiste dedicarte a eso, que querías dedicarte a eso? ¿Hubo un momento en el que dijiste, no, yo quiero irme al otro, en otra línea de la que va mi familia? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, pues en un inicio creo que cuando somos chicos, pues no hay mucho más que nuestra familia y a lo que se dedican, y posiblemente es muy común el ver que si nuestros papás son abogados, ok, posiblemente vamos a ser abogados, y eso es lo que pensamos. Y entonces, pues fue lo mismo para mí. Yo nací y crecí en el mundo del doblaje, del teatro, del cine un poco, de la actuación. Y para mí era muy, pues muy lógico, ok, sí, yo soy actriz y voy a ser actriz, y me encantaba la idea. Pero por ahí de los 15, 16, cuando estaba en el CEDAR, que justo compartimos un año, cuando yo entré primero y yo entré tercero. Sí. Sí. En segundo año yo entré a danza, y por una o por otra, la vida me llevó a pensar que a lo mejor yo podía querer estudiar nutrición. Y me metí a la carrera, me metí a estudiar casi 2 semestres de la carrera de nutrición y ciencias de los alimentos. Yo estaba muy segura de que iba a ser nutrióloga, pero a la mitad o poco más del segundo semestre dije, no manches, estoy analizando pollo en un laboratorio, cosa que está padrísima, no me malinterpreten, pero yo quiero estar dándome vueltas en el piso en un salón de actuación y embarrándome las patas y el sudor de otra persona, o sea, la belleza, sí, el contacto, el contacto real, claro. Y pues sí, eso fue realmente otra vocación más allá de mi efímera vocación por la nutrición. No he tenido, siempre ha sido el teatro, la actuación. Perfecto, Licha. Y esto que me dices no, me abre una duda. O sea, definitivamente, así como la gente se mete a estudiar danza, la gente se mete a estudiar música a estas escuelas nacionales, ¿cuál es la formación que tiene que tener un artista de doblaje? Lo ideal, sí, así, porque hay muchas maneras. Yo creo que, sobre todo en el arte, hay muchas vías para llegar a ser actor, bailarín, músico. Hay muchas maneras. Quizá la más eficiente en cuanto a el aspecto técnico, que es muy importante, sería paso uno, estudiar la carrera de actuación. Ser actor de profesión ya nos da mucho más de la mitad de lo que necesitamos para ser actores de doblaje. Si uno tiene la técnica de actuación, los conocimientos, bla, 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 es mucho más sencillo ejecutar pues, un doblaje. Paso número dos, aprender a hacer doblaje, que ahora actualmente hay muchas más opciones.
hay escuelas ya que antiguamente no las había y se aprendía pues en el camino. Y de hecho era hacer sala, que es lo que llamamos hacer sala, era literal ir a los estudios, a las empresas de doblaje y pedirle a los directores si podías entrar a observar cómo trabajaban otros actores. Sentarte, ¿no? Tal cual, sentarte o a veces ni siquiera hay y había directores que no permitían que se sentaran. Es estar observando el trabajo de los demás. Método que funciona porque así se hicieron de hecho los grandes del doblaje, pero pues es poco personal. En una escuela está el profesor viéndote directamente y corrigiendo los aspectos uno a uno, personalmente contigo, diciéndote, oye, a ti te falla específicamente esto, o esto lo hiciste muy bien, y es un proceso mucho más fácil de internalizar, porque estás practicando todo el tiempo. Ok, una vez que saliste, que te graduaste de tu curso, taller, etcétera, de doblaje, pues toca reportarse, ir a las empresas si conoces directores o si no buscar contactos de directores. Hay empresas en las que puedes ir y decir, me quiero reportar y te meten a la lista de quienes se reportan, dejas nombre, rango de voz, bla, 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 todos tus datos y eventualmente pues se te asignará ambientes, un doblete, algo. Pero pues sí, el camino deseable es estudiar. ¿A ti te tocó hacer sala? ¿O cuál fue como tu primer Claro. así, tu acercamiento? Realmente yo lo que digo es que hago sala desde la panza de mi mamá, porque Claro. porque tuve Pero la no te fortuna. llevaban, ¿no? ¿Mandé? Que siempre, o sea, te llevaban a los estudios a acompañarlos y todo, supongo, ¿no? Siempre, siempre, desde antes de nacer yo ya estaba ahí presente en los estudios de doblaje, entonces todo el embarazo de mi mamá, ella se la pasó yendo a trabajar y no bien hube salido de la panza, ahí me llevaba, me amamantaba mientras grababa. Entonces, pues ahí aprendí cómo se debe comportar uno en un estudio de doblaje. Yo sabía que no podía hacer ruido, que tenía que estar calladita. Entonces, sí, a querer y no, pues sí, hice sala toda mi infancia y hasta un poco de mi adolescencia. Pero sí tuve la fortuna pues, de ser hija de ellos dos, francamente, porque me abrió puertas que me hubiera costado mucho más trabajo abrir. Y nada, pues eso, me tocó hacer sala, sí. me tocó reportarme también. Eso sí, sí lo fui a hacer yo varias veces. Yo creo que fue sobre todo cuando tenía 12 años. Me decidí así, sí quiero hacer esto. Fui a las empresas y empecé a reportarme ya en serio y a decirles, oiga, señor, señora, me reporto. Algunos no sabían ni mi nombre porque me alejé mucho del doblaje varios años. Entonces fue regresar poco a poco. Tomé un curso con mi papá para retomar todo lo que hacía, pero no sabía en verdad qué era lo que estaba haciendo. Y así, así fue. Que igual yo también le encuentro mucha relación con justamente con todo con el audio, ¿no? O sea, también hace mucho tiempo, pues que para ser ingeniero en audio tenías que estudiar electrónica y tenías que o estudiar electricidad y pegarte al ingeniero de audio que estaba sonorizando y no existe una carrera tal cual. Y hoy en día, pues, por ejemplo, el maestro ingeniero Poncho se acaba de graduar de ingeniería en audio, por cierto, así que. Eso. Bravo, Y se pudo. estuvo buenísimo su examen, ¿eh? Muy, muy bueno. A ver cuándo nos platicas también. Y Claro que entonces también sí. encuentro por ahí como esa relación de esas dos disciplinas como bastante interesante, ¿no? Sí, Licha, totalmente. ¿qué papel juega tu oreja en tu chamba Sí, como exacto. actriz de doblaje? Toda, todo, todo. Creo que principales habilidades que hay que desarrollar, oído y vista. El oído, porque hace rato justo estaba tratando de explicarle las capas del proceso de un buen doblaje
a mi chica y le decía eso, ok, paso uno, lo básico, que empieces a hablar cuando empieza a hablar el mono y que termines cuando él termina de hablar. Claro. Eso es lo que todo el mundo, lo básico. Paso número dos para un trabajo más fino es que las labiales coincidan. Una labial es cada vez que se juntan los labios, generalmente consonantes como la B, la P, M, B, P, M, esa. Y paso tres, que es pues ya un trabajo perfecto, entre comillas, y que es lo que hace que parezca que el mono está hablando en español o el idioma en que se le esté doblando, es que las vocales en la medida de lo posible también coincidan. Si él tiene la boca de O, que estemos pronunciando una O, o el sonido que emitamos pueda prestarse para que esa colocación se vea adecuada. Sí, no, que tenga congruencia, ¿no? Que el movimiento de los labios con lo que estás diciendo. Exactamente. Y además es algo que ya con la práctica llegas a ser natural, supongo, ¿no? Porque, digo, las veces que he estado cerca de actores de doblaje, cosas así, me dicen que sí es como algo, llegas al estudio, tú me dirás si sí o si no, y es como más rápido, ¿no? O sea, no es como una obra de teatro que te pones a estudiar la obra por semanas o meses antes de llegar, ¿no? Sí, exactamente. Es, pues literalmente a veces lo que sabes es qué proyecto vas a hacer, eso cuando son personajes fijos. Si no es un personaje fijo, a veces ni te dicen tienes tantos loops con tal director, llegas y en ese momento te dan el libreto y te enteras, el director te cuenta de qué se trata, quién es tu personaje, qué características tiene, qué es el proyecto, todo lo que necesitas saber, te lo dice en cuestión de 1 o 2 minutos, órale, vas al atril y te vas enterando loop por loop qué es lo que pasa con tu personaje. Pero pues tampoco conoces la historia completa. Sí, sí, sí. Te quedas con ganas de verla, ¿no? A veces sí, 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 sí. Oye, y Carlos, perdón. Justamente a la hora de hacer los loops, o sea, ¿salen a la primera? ¿Cuántas veces se repite? O más o menos si... Depende del mood. Ajá. Depende. ¿Cómo está eso, la velocidad, digamos, del trabajo? El proceso ideal y el que enseñan en las escuelas es primera vuelta. Te ponen tu loop, una frase, dos frases, lo que contenga ese loop. El loop es la unidad de medida del doblaje. Son, no me crean, pero creo que son aproximadamente 26 palabras o un minuto lo que pase primero con el personaje. Si me equivoco, perdónenme, compañeros, si alguien me está viendo, péguenme. No me acuerdo exactamente. Hay algún actor de doblaje por ahí en los comentarios puede también decir, no, ¿sabes qué? Son 23, ¿no? Sí, perdonen la inexactitud, aproximadamente eso, pero es la unidad de medida. Entonces, vuelta número uno, lo vemos. No hacemos nada. Leemos el texto, lo vemos, chido, ¿qué es lo que hizo él, ella, ella, lo que sea? Vuelta número dos, lo ensayamos en voz alta. Preferentemente. Medimos si lo que pensamos hacer funciona. Vuelta número tres, se graba el loop. Hay actores o actrices que ya están tan experimentados. Mi mamá a veces graba de primera intención y le queda, pero eso ya es, mi mamá, hay un chiste local en el doblaje que es, bueno, tu mamá respira y ya puso 200 loops. Sí, es natural, ¿no? Ahora está fuera de control. Pero también hay actores que a lo mejor ya más pro, bueno, hacemos esto diario. Yo a veces lo que hago es, la primera vuelta es mi ensayo y la segunda ya lo pongo. Ups, la cagué. Bueno, otra vuelta. Deseable que no sean más de 3 tomas porque pues tenemos que avanzar. Pero claro que nos podemos equivocar y esa es la ventaja de que los medios digitales ya son mucho más nobles con nosotros, ya se puede borrar más fácilmente una toma. A mi generación ya nos tocó mucho más sencillo hacer doblaje.
Okay. En este caso también, ay, perdón, Poncho. Me había quedado con una dudita, pero creo que sería como un poquito aparte de esto. Entonces, dale, dale. No, y también iba a cambiar un poquito de tema, te iba a preguntar. Entonces voy yo. Sí. Tú. Tú cuando llegas, o sea, ahorita nos platicaste que llegas al llamado, llegas al estudio, te entregan el guión y prácticamente en ese momento te estás familiarizando con el personaje, ¿no? La primera vez que llegas con tu personaje nuevo. ¿Qué es lo que haces tú para decidir la voz de este personaje? O sea, ya está el tono de la voz original. ¿Tratas de imitar este tono o el director te dice, ¿sabes qué? No sé cómo decirlo conjugado de otra forma. ¿Cómo decides eso? O bueno, más bien, ¿queda dentro de tu decisión? Sí, ¿qué tantas libertades tienes? Exacto. Exacto, creo que depende mucho del director o directora, Victoria. Depende mucho de quién dirija, del tono del proyecto, de si es un proyecto live action o si es una caricatura. Generalmente en caricaturas tenemos mucha más libertad. Porque si bien ya el actor original hizo un trabajo, pues una caricatura permite más juego. Y sobre todo los juegos para localizar el asunto, ¿sabes? Podemos meter chistes o acento. De pronto hay caricaturas a las que les podemos meter un acento chilango padrísimo y queda divino. Pero, por ejemplo, en proyectos live action, sí creo, en general ya te escogieron para ese personaje porque tu voz macha muy bien con la voz del actor original. Okay. Entonces, casi siempre ya no hay que modificar mucho la voz, a menos que sea una caricatura o que el personaje tenga características, hable de una manera muy particular, pues sí tenemos que modificar cómo colocamos los labios, la lengua, etcétera. Y eso va mucho de poner atención al trabajo que ya se hizo. Sí, creo que nos tenemos que apoyar completamente en el trabajo del actor original, porque nosotros tenemos esto para construir un personaje, pero la realidad es que ya está construido, entonces en verdad solo hay que confiar mucho en quien ya lo hizo y vamos, no a imitar, pero a analizar. Ok. Porque ahí es la otra que te iba a preguntar, o sea, justo la comunicación con la persona que está operando, con el ingeniero de audio, con el director, ¿cómo es esa relación, no? Supongo que son dos relaciones diferentes con esos dos personajes en el estudio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que más que ser dos relaciones diferentes, al entrar a un estudio, al entrar a una sesión de doblaje, somos una célula. Somos un equipo, y si una de esas tres patas no está, el trabajo va a ser mucho más difícil. Sí. Los ingenieros han sido nuestra salvación, sobre todo esta pandemia, y desde antes, nada más que no nos dábamos cuenta. Pero ellos hacen, yo creo que el 50 o más por ciento del trabajo actualmente, desde antes también, pero actualmente, si yo entré tarde y logré terminar el mismo tiempo tarde, el ingeniero puede agarrar ese cachito, moverlo y parece que yo hice mi trabajo perfectamente y al final es él o ella, oye, es quien hace que ese trabajo termine de ser perfecto. Ellos están ahí cachándonos, midiendo, quedaste largo, ok, te puedo comprimir tantito, te puedo alargar tantito, no sabes qué, sí, regálamelo otra vez si quedaste muy mal. Pero, pues creo que la comunicación está muy basada en la escucha. Yo escucho lo que me dice mi director, el ingeniero también está muy al pendiente de lo que está pasando aquí, allá y en la pantalla. Y es un trabajo en equipo al final, porque sin los ojos del director no sabemos en verdad qué tanto está pasando. Sin el trabajo del actor, pues no hay voz. Sin el ingeniero no hay sesión de grabación. Y es un trabajo en conjunto muy bonito. Nice. Oye, entonces, ahora que pasó esto de la pandemia y que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y demás, me acuerdo que por ahí
te comenté en un post en el Facebook porque estabas preguntando sobre un micrófono, cuál sería como el adecuado. ¿Qué fue esta transición de no poder asistir a los estudios de grabación que están como pues, acondicionados, tienen como equipo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles fueron tus topones de realidad al tener que grabarte tú en tu casa? Mira, primero que nada, yo soy una abuela, soy una tía que se rehúsa a la tecnología y yo no tenía computadora. Muy a duras penas tenía el celular y porque aquí es fundamental, pero me conseguí una computadora a inicios de la pandemia y yo no grababa en mi casa, yo iba a casa de mi mamá a grabar, porque afortunadamente mis papás, desde que yo nací, han tenido su estudio en casa. Entonces yo dije, de aquí soy, yo me colgaba de eso, y lo que pudimos, realmente primero 2 meses, como marzo, abril y mayo más o menos, estuvimos pues, sin poder trabajar, casi, hasta que me parece que fue a principios de mayo, que justo los ingenieros nos empezaron a enseñar nuevas maneras de poder grabar desde casa. Se necesitaba el micrófono, un cuarto aislado, que es lo más difícil de conseguir y de armar. Sí. Imposible, imposible aislar un pinche cuarto. No sabes cómo lo sufrí. Afortunadamente mi papá y mi mamá ya tenían sus cuartos construidos y sus estudios bien armados. Pero para yo armar el mío en mi casa, o sea, lo hice hace 2 meses. Yo llevo 2 meses trabajando con mi cabina desde mi casa. Me tardé más de un año. Creo que sí, el topón más grande de realidad para mí y para muchos compañeros fue el, no manches, los ingenieros son dioses. Porque al final ellos fueron los que se chutaron el trip y la chamba de, ok, vamos a buscar las licencias de Session Link, esto se hace así y así y así, necesitamos tal velocidad de internet, estos parámetros en tu micrófono, bla, 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 bla. Y se encargaron de hacer pruebas a las cabinas de quienes poco a poco íbamos o iban construyendo sus cabinas en casa. Se revisaba, algunos no se aprobaban, otros sí, otros ahora ya lo logramos, o sea, poco a poco. Okay. Pero pues creo que también es un viaje muy bonito porque voy aprendiendo que la tecnología es mi amiga, aunque yo no lo sabía así. Y también aquí una pregunta, tal vez algo personal. ¿Tuviste algún cambio o notaste, o más bien, a partir de ese momento que te dijeron necesitas un cuarto tratado acústicamente, percibes el sonido en los cuartos de una forma distinta? ¿O empezaste a poner atención a eso? Sí, totalmente. Creo que detalles que no nos dábamos cuenta. Yo no tengo... No adapté un cuarto en sí. Yo construí un cubo con tablas de madera y le puse, compré paneles acústicos de una espuma, uh-huh. Los pegué por dentro, por fuera, le puse doble capa, pum, 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 ok, es un cubo. Y ese cubo me aísla la mayoría de los ruidos fuertes. Me quita el eco, fundamental que no haya eco, pero sí tengo ruido de piso, ruido de fondo, es un hiss permanentemente. Y por esa razón yo solo puedo trabajar de manera remota, porque con el ingeniero o ingeniera con quien esté trabajando, él puede meter un plugin que absorbe ese ruido, entonces yo sueno perfecto. Pero sí, totalmente, son cosas tan, tan finas que uno o afinas tu oído y te das cuenta de no, esto no va a funcionar, o ya valiste, porque si no es tropezarse y tropezarse y tropezarse y que cada vez te digan, no, tu cuarto no sirve, no, tu micrófono está mal, oye, esto. Entonces hay que empezar a ver esas cosas por uno mismo o vamos a avanzar muy lento. Sí, creo que está algo muy importante que esperemos que en algún podcast lo toquemos, ¿no? De la importancia de darle su lugar al oído, ¿no? Es como un sentido que lo tenemos como si fuera... cualquier cosa, pero si lo llegamos a entrenar, si lo llegamos a reconocer y apreciar, es como muy poderoso. O sea, de hecho, por ahí vi un video que decía, ¿por qué
Porque tenemos vista absoluta, pero no oído absoluto, ¿no? Uh-huh. Porque podemos reconocer los colores y por qué no podemos reconocer los tonos, ¿no? Claro. Entonces es como darle también esa importancia, es algo como que pues es parte del colectivo que queremos también visibilizar, ¿no? La importancia del sonido, efectivamente. Oye, Alicia, y otra pregunta. ¿Qué opinas, o más bien, qué es lo que esperas de la industria del doblaje aquí en el país para los siguientes años? ¿Cómo es la escena? ¿Qué es lo que ves ahí? A lo mejor es una pregunta muy general, pero ¿cómo ves a la industria del doblaje en los siguientes años? Ay, fíjate que no me lo había preguntado en sí, pero... Bueno, creo que de entrada, a raíz de la pandemia, pues ya trabajamos. Yo creo que gran parte del doblaje va a seguir siendo remoto. Hay proyectos que no se podrán por temas de, no sé, confidencialidad, calidad de sonido. Los videojuegos, por ejemplo, todavía no nos permiten hacerlos, casi ninguno, desde casa. Porque se requiere otro tipo de acondicionamiento del cuarto. ¿Qué veo? Veo que mi generación y la generación de los chavos que tienen, ¿qué será? De 30, 30 y tantos para abajo, ahorita estamos muy movidos en la industria del doblaje. Veo que somos realmente ya una nueva generación que estamos trabajando con los grandes maestros para revolucionar una vez más el doblaje. Estos últimos 5 años, creo, si no me equivoco, han sido de mucha evolución muy positiva. Yo no sé y no sé si me quiero arriesgar a decir esto, pero igual lo voy a decir. Creo que hubo una temporada, y no sé decir entre qué años, en la que el doblaje y la calidad del trabajo se descuidó considerablemente. Y veo a estas personas, que si bien no voy a decir muchos nombres, o mejor no voy a decir nombres. Así. Pero veo muchos compañeros grandes, pues más grandes que yo, tratando de recuperar esa calidad y esa fineza en el trabajo del doblaje, para que el rating suba, para que no haya tanto hate, por muchas cosas, y también para que el doblaje sobreviva, porque si no, si lo descuidamos, va a desaparecer, va a acabar por desaparecer, porque nadie quiere ver un mal trabajo. Y creo que veo eso, veo mucho crecimiento en cuanto a calidad, en cuanto a tecnología también. Veo muchas formas más en las que vamos a poder hacer nuestro trabajo. Y creo que se viene una ola de pues, muchos proyectos. Nice. De ahí en fuera, no sé. Sí, es que esa parte de calidad es muy importante, ¿no? Como justamente darle la verosimilitud a la película, ¿no? Y otra pregunta personal. ¿A ti qué prefieres? Bueno, no, mejor no. Te voy a decir, más bien, ¿te gusta ver las películas dobladas al español? ¿O ves las dos versiones? O... Depende de muchas cosas. Creo que yo sí consumo doblaje. Quizá no consumo mucha tele, esa es la cosa. No voy tampoco mucho al cine. Entonces, los proyectos que veo... Las películas animadas, sí, siempre se ven en español. Yo siempre veo en español, por supuesto que sí. Series depende de... En general, siempre intento ponerla doblada y veo 5 o 10 minutos. Si me gusta, si estoy disfrutando el trabajo, pues continúo viéndola así. Pero también hay veces que digo, ay, la verdad, podría estar más chido. Y me quedo en el idioma original. Creo que consumo ambas versiones. No tengo una preferencia en realidad. Pero digamos que sí tienes esa sensibilidad de decir, por ejemplo, nosotros cuando escuchamos una canción que está mal hecha, decimos, ay, no, exacto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hecho esto? Sí, totalmente. Creo que también esa es una... Este es mi don y maldición, ¿sabes? Porque
siempre en nuestra área vamos a empezar a ver los trabajos pues desde ese ojo. Ya no hay manera. Y está bien, solo creo que hay que conservar el disfrute. Oye, igual sobre esa línea, ¿escuchas tus trabajos, ves tus trabajos una vez que salen? ¿Te gusta? Es que conozco varios artistas que no lo hacen, ¿no? ¿Pero tú en lo personal lo haces? Sí, sí lo hago, sí me da muchos nervios. Ahí, antes no me gustaba, sobre todo cuando hacía teatro y me grababan. Yo, hay proyectos que no he visto a la fecha porque me da mucho miedo verlos. Pero en doblaje he elegido sí hacerlo porque, pues porque primero somos nuestro peor juez, ¿no? O sea, quizá hicimos un trabajo bien, pero siempre vamos a saber que hay algo que podríamos mejorar. Entonces me gusta por eso y pues sí, creo que fundamentalmente por motivos de calidad, de saber qué estoy haciendo, cómo se ve mi trabajo. A veces pensamos que somos horribles. Me ha pasado que tengo días que no sirvo para esto. Salgo de llamado donde lo estuve cagando cada loop 10 veces y de pronto por una o por otra veo un trabajo que hice hace X tiempo y digo, ok, relájate, un mal día. Sí, sí lo hago bien. Pasar. ¿No? Sí, sí sirvo para esto. enfócate y nada más hazlo bien. Pero sí me gusta. Súper bien. Oye, y ahí la pregunta también es difícil y es muy general porque seguramente le agarras algún cariño a cada una de las voces que haces y a cada uno de los personajes que haces, ¿no? Pero hay uno en específico que ahorita en este momento recuerdes más, que te guste, que... Hay varios. Fíjate que ahorita estoy... Ay, pero no ha salido, entonces no puedo... No nos puedes contar, no. Pero entonces dentro de un mes veremos cuál es. Es un reality show. Es un reality show de una chica. Sí, dentro de un mes les puedo contar. En verdad no es un proyecto que vaya a ser gigante, pero yo le agarré mucho cariño porque fue el primer proyecto en como 3 meses que grabé completamente presencial. Y es otra experiencia, grabar presencial. Yo veía, no había delay, no se despasaba el audio y el video, yo veía perfectamente, entonces tenía mi guión y podía ponerlo. Y además, el personaje, a mí me encantó. Me gustó tanto que saliendo de mi último llamado, la busqué en Instagram y ahora la sigo y estoy súper obsesionada con ella. Pero bueno, de esta no les puedo contar todavía porque yo no sé cómo esté el contrato de confidencialidad. Pero me gustó mucho y disfruté mucho hacer a Charlie de Bumblebee. Es un doblaje que yo siento que fue otra vez como volver a aprender a hacer doblaje. Me dirigió Pepe Toño Macías y yo nunca había trabajado con él antes. Entonces, Pepe Toño tiene un ritmo y sobre todo que era un theatrical, era una película para cine. Es muy detallista. Entonces me enseñó, me volvió a enseñar a ver esos detalles y esos matices y esas sutilezas. Enseñó, por ejemplo, a quitarme un audífono para poder escuchar mi voz, porque cuando tienes los dos puestos, se taponea y a lo mejor estás gritando y tú sientes que estás hablando bajito. Me enseñó a percibir las sutilezas y eso se lo agradezco muchísimo. Creo que en cuanto a proyectos, eso sería de los que más he disfrutado. Oye, Licha, y hace no mucho leí una notita, me parece que fue con Amor de Gata, que las premiaron, sí fue con Amor de Gata, ¿no? Fíjate que no supe si sí nos premiaron, pero sí estuve nominada. O estuvieron en la selección, algo así. ¿Nos ajá, puedes explicar de eso? Esa es otra película que disfruté mucho y esa se hizo totalmente remota. Esa la grabé en el estudio de mi mamá con Irving Dayan. También fue un proceso padrísimo. A Irving yo lo quiero mucho y desde hace varios años me ha puesto en muchos de sus proyectos. Por cierto, tiene unos 2 o 3 meses que no trabajo con él. Pero me gusta mucho trabajar con él porque es un director muy generoso. Está totalmente ahí presente, viendo de qué manera esto queda chingón.
y aparte es un personaje bien bonito. Me encantaba la historia, me encantaba la niña. Hay una escena en la que se carcajea y la disfruté tanto. ¿Qué más? Pues sí, sí es. Fue una película muy bonita que, por cierto, no he visto cómo quedó. Pero me no manches, yo un domingo estaba así, tirando chill, viendo Netflix, y la empecé a ver y dije, órale, me llevé un muy buen sabor de boca. Fue una película muy bonita y justo me la reventé en español. No me había dado cuenta que era tu voz, y hasta que después vi la notita y dije, órale, pinche licha. Sí, yo creo que el único que no la disfrutó, no la disfrutó tanto, debió haber sido el ingeniero de mezcla. De todos los estudios diferentes. Ahorita que mencionas eso de estandarizar los estudios, me parece algo muy importante, ahora que se hizo de forma remota, porque hace no mucho tuve la oportunidad de trabajar mezclando unos diálogos de ESPN, y me pasaba que unas voces estaban así adentro de una botella, y otras voces estaban así muy fuertísimas, entonces, no te imaginas la chinga. Y justo, o sea, nos podemos evitar esa chamba además, si desde un principio se busca como, pues, estandarizar estos sonidos y decirle a la gente, ¿sabes qué? Te recomiendo que uses este micrófono y que lo utilices en tal ganancia para que no lleguen unos muy saturados o unos muy bajitos. Justo esa es como la importancia de recalcar ahorita que se tuvo que abrir en pandemia, ¿no? Qué chido que están dando la tarea de hacerlo. Está muy cañón. Es que justo hay mil memes padrísimos y claro, yo me divierto mucho, pero los ingenieros se deben estar arrancando el pelo porque... Dice, está una pared de ladrillos perfectamente. Mitad y mitad. La mitad está muy bien y la segunda mitad, o sea, ay, se los voy a mandar después. A ver. Como lo del caballito, ¿no? De que está dibujado el caballito perfecto de un lado y el otro es así como. Exacto. Palitos. El caso es que hay muchos memes muy divertidos y justo. Es una chambota, es una señora chambota, porque es muy difícil estandarizar tantos estudios. Si cada actor tiene su estudio en su alacena o en su recámara o en su sala o en donde sea, o algunos sí tienen estudios pues profesionales en casa, que fortuna, pero pues no todos pueden o no todos podemos. El mío está hecho con mocos y alfileres. Entonces sí, la verdad, están muy, muy rifados. Otra serie, por ejemplo, que se hizo completamente remota fue Japan Sinks. Fue de los primeros proyectos que grabamos desde casa. Japan se hunde. Japón se hunde. Y es así, alcancé a ver el primer capítulo, tampoco la he visto completa. Pero no me cabe en la cabeza si grabando en el mismo estudio es una chinga hacer la mezcla, grabando en diferentes estudios que no tienes idea de en qué condiciones están. La verdad, mis respetos. O sea, no sé. Bueno, ustedes son de audio, ¿no? Ustedes saben de este pedo. Yo les veo las caras cada vez que se menciona el asunto y digo, gracias, de verdad, gracias. O sea, nos salvan la vida. Oye, Alicia, esta hora, estamos por hacer la hora ya de plática y la verdad se nos ha pasado bien, bien relax, bien rica la plática. Antes de continuar con otra cosa, queremos mencionarte que este es el penúltimo programa de esta temporada. El siguiente ya nada más es como platicar acerca de toda la temporada, exactamente un review. Entonces, eres nuestra última invitada de esta temporada y la verdad te lo agradecemos muchísimo porque nos acabas de dar otra perspectiva en cuanto a este tema. Y eso te lo agradecemos. Y también cada uno de nuestros invitados en el podcast son bienvenidos al colectivo Sonoro Fi. Ya eres parte de este colectivo, muchísimas gracias y también aprovechate de eso, porque por ahí te podemos apoyar con tu acondicionamiento y con tus mezclas y con lo que quieras, pero justamente de eso va este colectivo, de hacer una red de artistas, de profesionales del medio, que nos podamos apoyar, que podamos trabajar en proyectos y hacer esto todavía más grande. Entonces, bienvenida. Me encanta, muchísimas gracias, verdad, qué honor, me encanta estar aquí, yo también me la pasé increíble. Qué bueno, qué bueno. Pues claro que sí, lo mismo de este lado, pues
lo que pueda servir, si es que sirvo para algo. Muchas gracias, aquí Licha. Estamos, aquí estamos siempre. Claro que sí. Y cuéntanos, Alicia, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues les digo que soy una tía, entonces solamente tengo Instagram como red pública, uh-huh. pero pueden seguirme en Instagram como liches-vm. Uh-huh. Sí, es la única red ahorita que tengo, pues, abierta. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto, Alicia, pues para que nuestros seguidores vayan y busquen en Instagram para que puedan seguirte, igual vamos a estar por ahí poniendo en nuestras historias tu cuenta para que la puedan seguir. Y cuéntenos, ¿te platicaron algo acerca del reto Sweet Spot? ¿Alguien le platicó algo a Alicia acerca del reto? Más o sí, menos. Sí, me platicaron acerca del reto y lo medité mucho, uh-huh. pero al final creo que vámonos a lo clásico, a los básicos y, ok, su misión si deciden aceptarla, chicos. Y aquí es donde me conflictúo un poco, porque yo no sé qué materiales podemos utilizar por copyright o qué, entonces los voy a dejar a su criterio. Ok. El reto es el siguiente. Van a doblar una escena de su programa, serie, caricatura, película, lo que quieran, su programa, el programa de su elección. Ok. ¿Cuánto tiempo les late? ¿Una escena de 30 segundos? ¿Un minuto? 30 segundos, creo. 30 segundos para que podamos compartirlos también en las historias con facilidad. ¿Les parece? Perfecto. 30 segundos y ya, nada, pues me cuentan cómo les fue, cómo se sintieron. En el siguiente programa va a ser eso, ¿no? En el siguiente programa vamos a ver este reto que nos acaba de poner Alicia, es el reto Sweet Spot de la semana. Está rifado, ¿eh? Sí. Mira, sí. Te contamos que ya nos pusieron a programar con tiempos de reverberación. Con tiempos de reverberación, con respuestas al impulso. Hacer música concreta. Hacer música concreta, que ya se me olvidó otra vez que es música concreta. Bueno, ha habido beats retos. De rap. Beats de rap. Exacto. Y este reto creo que lo vamos a disfrutar muchísimo y lo van a disfrutar muchísimo nuestros seguidores. Entonces, también te invitamos a que estés en el siguiente programa por ahí presente para que veas qué tan creativos se pusieron. Y que sí. Y vale. Bueno, sí, el próximo programa no va a estar presente Licha, pero también podrías decirnos, aprovechando que estás aquí, el reto Sweet Spot de la semana pasada fue sobre música independiente. ¿Tú tienes alguna banda independiente, aunque de amigos tuyos, de que a ti te guste, que quisieras recomendar? O sea, el reto era recomendar a algún artista independiente. Exacto. A mí me gusta mucho Tadeo Tovar, no sé si lo topen. ¿Toreo Tobar? Tadeo. Ah, Tadeo, okay. Tadeo Tobar. Okay. No. Ah, pues vamos. Bueno, ahí, sí, ahí, chéquenlo, analícenlo. Es un cuate padrísimo, lo amo con todo mi corazón. Ahorita subimos algo de su material, igual ahí a las redes. Esa es la recomendación de Alicia para este reto Sweet Spot. Va. Qué bueno. Eso. Y pues que chicos. Perdón, Poncho. Dale. No, dale. Que de hecho todavía nos vemos en un ratito, vamos a estar completamente en vivo para platicar acerca del reto Sweet Spot de esta semana y también a ver si nos acompaña Lear, ¿no? Sí, yo creo que en unos minutos llega. ya no de tardar. Pero perfecto, bueno. Licha. Pues creo que ahora sí, perdóname, güey. Creo que todos nos llevamos un bonito sabor de boca, unas bonitas risas. Qué placer que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos en este programa y también te mandamos besos, abrazos y que estés bien chingón, Licha. Qué chido. Sí, gracias, Poncho. Qué chido encontrarnos. Espero podernos ver pronto. Chicos, mucho gusto, muchas gracias. Nada, cuídense. Pásenla bien todos los que nos estén viendo. Un abrazo enorme. Y adiós, pero antes, acuérdate, no, nada más que pueden escuchar esto en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma, ¿no? Apple Music, bueno, Apple Podcast. Bandcamp. Y ahora sí, adiós.